Buenas noches, miércoles de tormenta, como dije la semana pasada. Segunda sesión de Warhammer, la sesión de la tormenta de la cuarta temporada, que ya vamos por cuatro. Como no, hoy me ha dicho Helkion, hacía 250 y pico días que no jugamos la última. 270, una burrada. Sí, nos hacemos de rogar. Dicho esto, voy a empezar como cada noche a presentar por orden de llegada. 77. Algún día Azul llegará primera y nos sorprenderá. Pero hoy no es ese día. Pero no es ese día. Creo que, alguna vez lo he hecho. Que ha llegado David hoy. Sí, buenas. Buenas a todos. Aquí estamos de vuelta. ¿Te has preparado hoy? ¿Preparado para lo que se venga? No, nunca. Tú me has pedido para cosas. Para tu drama nunca estoy preparado. Tú me has pedido cosas. Cosas bien, van y bien. Buenas. Oye, Helke, que es el segundo que ha llegado. Sí, soy yo. Vale. Buenas. Estamos hablando de libros en este momento. Sí, este no, no vale 15 monedas, este que tengo. No, ese no. Vale dos. Sí. Bueno. Buenas noches, Fian. Buenas noches, Tist. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Tú bien? Yo bien. Aquí, esperando a ver a qué enemigo nos metes hoy para poder destripar. Ya. Fomenta poleo. Sí, a ver, Kislevita por fuera, señor mayor de Mentapoleo por dentro. El osito que todo el mundo quiere avanzar. Es una amable ancianita británica. Eso es un té, no una Mentapoleo. Le pega también. Sí, bueno, te chai, ¿eh? Vosotros no. O te como chai. Diría Juku, más chala. Estamos ambientados hoy. Y buenas noches, Azu. Buenas noches. Ahora llega a la residencia, no me acuerdo del apellido, de Hilda, y le pide al, no me acuerdo del mayordomo, deme usted un mentapoleo. Y se le queda mirando así. No tendrán de esta hierba venida de Katai, ¿verdad? Lo han poseído los... Además dicen que la mentapoleo arde bien. Eso siempre es bueno. Es una hierba seca, arde igual de bien que todas. Bueno. ¿Ves? Ya estamos buscando cosas que quemar. Siempre. Y no hemos empezado todavía. Siempre, te tenemos a ti para eso. ¿Cómo buscar cosas para quemar. Una señora. No, no, pero ojo que no estoy yo, ¿eh? Que ha dicho, eso arde bien. Bueno, porque está provocando. La tira así como. Yesquilla. Viene a provocar. Efectivamente. Pregunta. ¿En Warhammer existen los mecheros? Exacto, te iba a decir. Yo diría que Jeff Pedernal. No, pero en plan Zipo, ¿sabes los que te digo? No debería porque combustibles a priori no. Que luego hay caballos mecánicos, tanques a vapor y cosas así. Pero bueno, pero. Pero mecheros no hay. Mecheros no. Pregúntalo a lo de enano o a lo de Scaven, son lo único que puede tener. Bueno, había, o sea, esto existía ya en el mundo real. Había que una mecha como que se arde muy despacito, entonces la tienes con un poco de fuego para encender las armas. Y eso existirá, supongo. La es que tal, pero. Aquí sí hay cerilla. Sí, bueno. Oh, sí. Cerilla. Eso es bueno saberlo. Así, a modo. Como un pequeño apunte de cosillas de la semana pasada. Azu, cuando vayas a hacer un ataque, si vas con las dos armas, cuando abras el panel, hay una opción que es ataque a dos armas. Y entonces, hoy he estado haciendo pruebas esta semana y he visto que ya te lo calcula todo, te hace el cálculo de las tiradas y todo eso. Si haces la prueba de intentar hacer un combate y lanzar, ya verás que te sale. Abajo pone empuñar dos armas, le marcas y te hace todo el cálculo. ¿Vale? ¿Dónde está eso? Cuando le das a combate, o sea, arma de mano, le pegas al arma con la que le vas a dar primero, empuñar dos armas y ya. Cerilla lenta, ¿qué es eso? Una cerilla lenta es una cuerda delgada. Ah, vale, la típica cerilla esta de los petardos. Sí, eso existe. Hablando. Sí, sí. Pues eso, y luego. El otro día se atribuyó... No lo veo, pero a lo mejor luego lo vemos. O sea, cuando... Eso es, tiras combate, se abre el panel y abajo pone cargando, que es la carga, y empuñar dos armas. Tú lo tienes en el turno. ¿Vale? Bueno. Vale. Y eso, y el otro día atribuimos a Nicolai la muerte de la segunda bruja, pero fue Sigmund el que la descabezó. Entonces... Eso es verdad, que me hiciste dudar, pero no dije nada, porque... Mola más que sea. Cuanta más fama tenga Nicolai, mejor. Efectivamente.
Y dicho eso, hago un pequeño resumen, pongo música y pequeñito resumen de la semana pasada. Si busco la música de los resúmenes, algún día la encuentro. Un día me lo organizaré bien. Te pasé tista por privado la descripción de mis mercenarios. No. Con sus nombres. ¿Me la has pasado? Te la acabo de pasar ahora. Ah, me la has pasado. Claro, digo, no me ha dado tiempo a preparar. La partida pasada, pues murmuré o balbuceé unos cuantos nombres kislevitas y ya, pero poco más dice. Bueno, y el no. Pues eso lo. Ahora te lo he complementado un poquito más. Lo añadiré en la semana que viene, entonces. Vale. La semana pasada. Vuestros personajes desencargaron una misión, el gremio de cazador de brujas, de capturar a una de los miembros de la secta a la que estuvo Brujilda metida. Era la hija de un noble, y por lo que los que sabéis, o con los que dijo Zaban, que es un cazador de brujas con el que tenéis contacto, os pidió por favor que lo llevases en privado, porque cree que, bueno, que hay cazadores de brujas corruptos que se chivan y que hacen que la gente se escape, y piensa que esto fue un caso de esto. Cuando ya estés allí, pues hay unos cuantos hombres protegiendo a la chica, con los mercenarios de Nikolai, conseguisteis pararlos, digamos, a cargar con ellos, y mientras estabais luchando apareció Silke, que como buena cazadora de brujas se encargó de eliminar rápida y sin dolor a, bueno, sin dolor no, pero rápidamente a Alda, la sospechosa principal. Pues me habían pedido si podía ser con vida, pero bueno, la pistola fue rápida. A mí no. A ti no. Cazador de bruja corrupto y otros que suelen matar sin preguntar. Y ya está. Una vez acabasteis, registrasteis la cabaña, encontrasteis un par de cartas, una de vuestra vieja amiga Catarina, que era la mano derecha o la mano armada del culto que llevaba el tema de, bueno, culto, los que llevaban el tema del vino, diciéndole que ya no había más suministro, que ya pues había perdido su suministro del vino, con lo cual no podía venderle más, y que lo que le daba era la última poción, y de hecho os encontrasteis la última dosis que quemasteis y eso dices de él, no sé por qué. Y por otro lado, una carta del padre de esta mujer, que se llamaba Bridel von Laue. Su padre era Edward von Laue, que es un noble que vive en la ciudad. La carta decía básicamente que no volviese más por la ciudad, que ya había suficiente por ella, consiguiendo que escapase, digamos, y que no quería tener la vergüenza de tener a alguien como ella en la familia, y por eso también hay aprovechado para dejar escapar. Y os quedáis allí. Entonces vamos a empezar a retomarla donde estabais. Es media tarde, aún no se ha hecho de noche. Los días aún son largos, aunque empieza cada vez poco a poco a irse, pero estáis acercándose al otoño ya. Bueno, de hecho mañana ya empieza el otoño. Y os habéis encontrado con alguien que no esperabais, que era Silke, que hacía 3 meses que no veíais. Y ahora mismo estáis todos allí reunidos. No sé, dejo que habléis de lo que queráis, o me decís qué vais a hacer. Habíamos acabado con lo de que había que quemar a la señora del... Exacto. Sí, la estábamos rostizando ya. De hecho, le habéis hecho una pequeña incisión en la parte trasera y habéis visto que tenía... ya te apuntaba a tener unas semillas que tenía la gente del vino. Así que tampoco, aparte de no capturarla, tampoco podemos tener cada vez que entrega. Bueno, le podemos llevar el cráneo. Igual no arde del todo. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es lo que tenía detrás? Si supiera lo que es, te podría explicar muchas cosas, Silke, no lo sé. La gente que consume ese vino tiene eso y no sé cómo ni por qué está vivo y es sintiente y ya está. Eso es cuanto sé y no quiero saber más. ¿Y cómo sabes eso? Porque encontramos a otra persona que lo tenía. ¿Y os atacó? ¿La persona o la cosa? ¿Ambos dos? Sí, la cosa sí. Le pasó a Levinco, compañero del colegio de magia.
Catherine le estuvo forzando a que tomara vino para tenerlo controlado. Y cuando no lo entregó, estaba como ausente, simplemente quería dirigirse, no sabemos hacia dónde. Así que bueno, creo que esto, y señalarlo de la hoguera, esto ya imposibilita que cobremos la recompensa por llevarla con vida, me temo. Igual que había que llevarla con vida. A mí me dieron órdenes de aniquilar. Bueno, de hecho, tú no tenías órdenes, simplemente sabías... había estado investigando, te sonaba el nombre porque tú sí que conocías la lista, y cuando escuchaste de esta señora que estaba por esta zona, en algún, quizá algún gañán de esto se le escapó el nombre, pues fuiste a por ella, ¿vale? No, pero las órdenes primeras eran esas, acabar con todo el culto. Sí, 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 la orden que teníais en su momento era esa. Yo sigo con la misión anterior. Supongo que a nuestro compañero Zavant le apetecería tener algún testigo al que interrogar para poder acabar con la líder que se escapó, no sé. ¿Quién se escapó? Catherine. Intenté detenerla, la acabé lanzando un rayo y maté a dos de su acompañante, pero logré escapar. Eso bueno, fue cuando nos entregó al Vinco. No será por mucho tiempo. Tengo una deuda con ella. Bueno. No las sabremos. Hablar todo esto con unas jarras en la taberna. Sí, sí, puede claro. Ser. ¿Reventa poleo? Me dirijo a Fian. ¡No! A Nicolai. Nicolai, ¿sabes si Hilda consumió algo del vino? No. Hilda no tuvo trato con esta gente, así que no llegó a consumir nada de vino. No, lo digo porque esta señora también era del culto y... Sí, bueno, pero... Estaban en las mismas fiestas. Hilda dejó todo eso mucho antes. Vale. Puede vivir el vino sin darse cuenta. Aunque fuera tenido meovisiones. Bueno, por suerte las hermanas de Shalaya ya han descartado todo eso. Sí, ciertamente. ¿Sabemos si aparte de... atacar a otras personas puede atacar a la persona que la lleva? ¿O que lo lleva? No sé, estoy teorizando sin prueba alguna, pero entiendo que vivirá de la persona que... No creo. Si es como un parásito. Esta gente iba en dirección al norte, ¿no? O dirección oeste, ¿de dónde se iba? Vosotros habéis salido por la puerta así, hacia como... Middleheim. O sea, que si iban hacia el este, noreste. Digamos. Sí, noreste. No significa que luego se viesen hacia allí, noreste. Pero estaban en esta zona. De todas formas, si ya se han quedado sin vino, tampoco vamos a poder seguir a nadie que nos lleve hasta allí. No, y no creo que nos gustara lo que encontráramos, así que... Tampoco. Y por cierto... Bueno, hay otras maneras de seguir a la gente. Sí, que ¿dónde has estado tanto tiempo? Eso sí es una historia para contar con una buena jarra. Llevemos, si eso, un resto de lo que quede ahí como prueba y discutamos esto en otro lugar. Sí, además tenemos las cartas, tenemos... Habíamos dejado a un bicho de estos vivo, ¿no? Se llaman personas, pero sí. De hecho, el hombre está allí, lo tenéis. Los colegas de Nicolai lo tienen ahí apresado. Mientras nos ven a hablar. Lo podemos llevar para que lo juzgue la justicia. Y también que atestigüe que efectivamente hemos acabado con su patrona. Sí, supongo que de algo servirá. Bueno. También tenemos las cartas. Pues retomáis el camino, volvéis hacia la ciudad, hacia Aldorf. Veis que hay mucha actividad de ganado, digamos, de agricultores. O sea, estáis en la época ya de recogida del trigo, recogida de muchos elementos. Entonces entra mucho. Hay mucha mercancía agrícola, digamos, que llega por esta época del año. De hecho, sabéis que de aquí a un par de semanas se celebra
una semana en la que una fiesta en la que durante una semana pues se ponen grandes mercados, se vende muchísima comida y es como un poco el celebrar la recogida de cosecha y demás, tanto de vino, comida, etcétera, etcétera. Así que la ciudad está rebosante de vida. Mientras vosotros paseáis por ella, no sé hacia dónde queréis dirigiros. A la catedral, supongo, ¿no? Tenemos vais que a... Sí, al gremio. Pues dirigís al gremio y bueno, llegáis sin problemas. Igual que el resto de la ciudad, pues el gremio está ajetreado. Veis que entráis a la gente con bastante prisa. Y... Espérate que voy a buscar el sitio. Y os vais hacia el ya conocido ya al gremio, con lo cual no tenéis más problemas. Está buscando... Aquí. Cuando entráis y preguntáis por Zaban, como ya os conocen algunos, sobre todo a Marius, os dejan pasar. Zaban se encuentra trabajando, como muchas veces que lo habéis visto, en su escritorio, estudiando algunos libros o algunos informes. Y cuando, bueno, veis que a Silke, algún tipo, alguno de los que hay por ahí, la saluda. Los conoces, a alguno de los que están por allí. Y cuando él los ve llegar, los queda mirando y... bien, Silke. ¿Al puerto? Buenas. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Algo? ¿Habéis conseguido...? ¿Venís juntos por algo? Yo saco un momento una bolsa. Sí, hemos encontrado a la sospechosa. Y pongo el cráneo adelante. Hacinado. Sí. ¿Ves que hace tenemos unas cartas que tenían su posesión? Además, tenían su posesión lo que se supone que es la última dosis del vino. Además de uno de sus esbirros que tienen unos compañeros fuera. Se queda así. Primero, ves que hace como un gesto cuando pone el cráneo encima. Cierra un poco los ojos. Mira a Nikolai. Y dice: no podíais haberlo traído con vida. Haberla traído con vida. Sorprendentemente, esta vez no ha sido él. ¿Cómo? Lo siento, no tenía. Las últimas órdenes que tenía eran de aniquilar. No de. Bueno. No de interrogar. Bueno. Siempre puedes pedir ayuda a un sacerdote de Morro, al colegio matista. Ya, si quieres, sí. Claro. Déjame ver las cartas. Y ves que coge las dos cartas que entrega, la empieza a mirar. Miraba una, la de Katarina. Luego mira la del padre. Ves que ahí la cara le cambia un poco. Se le arruga un poco el ceño. Lo que me temía. Alguien le vendió información y gracias a eso pudo escapar. Lo que nos faltaba. Hay malditos corruptos. Y es que se despachó. Podemos interrogar al padre para que suelte el nombre de quien se lo dio. Mira así un poco y dice: bueno, un noble de Norland. No sé qué peso puede tener en la ciudad. Deberíais tener cuidado. Hombre, bueno, se le puede pedir amablemente que nos diga quién le vendió esa información. Yo, con todo respeto, que yo recuerde la última vez movilizamos a todo el gremio de cazadores, no creo que sea algo difícil de observar. Digamos que en las últimas semanas esas cosas han cambiado un poco y estamos un poco en tela de juicio. No es la única persona que ha salido, que digamos que ha escapado o ha salido por culpa de algún corrupto. Y tenemos a la iglesia hostigando al gremio. De hecho, a Fronica la están... Tenía ya hoy una entrevista con alguien de la iglesia en la Gran Catedral. Así que, de momento, es bueno tener un perfil bajo. Me parece bien que vayáis a preguntarle y
Y con esa carta en la mano está claro que debería al menos ser más amable, pero bueno, también podría reaccionar más. Podríamos negociar. Podríamos negociar su indulto a cambio de la información que necesitamos. Precisamente de eso nos acusan, de indultar demasiado a la gente. Tienen mano dura. Ah, bueno. Quiero decir, este hombre no tiene relación con el culto, más allá de que su hija estuviera metida hasta... Ya, pero si se ha sobornado a un cazador de brujas para sacar a su hija de esto, bueno, eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que vaya con mano dura o que le pregunte amablemente? Investiga sin generar un conflicto diplomático. Al menos empieza bien y si vemos que se altera demasiado, pues ya veremos qué hacemos. Lo dejo a tu discreción. ¿Ves que dudas? El hombre está como agobiado. Miro la última decisión que tomé a mi discreción. Vale, si puede ser, no le pegue, no mates a nadie. ¿Has dicho mi discreción? Intenta no matar a nadie. Ya hace, ¿cuánto, que no cuánto hace que no estás en...? A mí que no se lo merezca. Hace 3 meses que no estás en la ciudad. Que por cierto, ¿dónde has estado? Tuve una emergencia familiar. Conoce que soy hija, nieta y de cazadores de brujas, pues hay veces que hay que ayudar a la familia. ¿Están todos bien? Algunos mejor que otros. Bueno. De hecho, tendré que venir por aquí para mirar algunos registros antiguos. Bueno. De acuerdo. Ya pasa, ya harás un informe. ¿Perdón? Ya harás un informe. Claro, por supuesto. Yo, con todo respeto, y dado que aquí no somos cazadores de brujas más que vosotros dos, creo que los hombres de Nicolai querrían cobrar y nosotros, cuanto menos sepamos, cierto, mejor. Sí, esto cuanto menos sepáis, mejor. Ves que... Cierto. Ves que se levanta. Ahora vengo, voy a coger... la recompensa. Además, miro a Friedrich y además se me ocurre un miembro de la iglesia especialmente hostil que no queremos volver a ver, ¿verdad? Totalmente. Pues ves que se va un rato y al cabo de... Vale, un rato vuelve con un saquito de monedas. Dice, son 15 coronas de oro. Eso es mucho dinero, lo sabéis. Pero claro, también hay que dividir entre... Mucha gente. Y gracias por el trabajo y por ser discretos. Siempre, si te hace falta ayuda para localizar a esos presos, pues ya sabes que puedes contar con el Colegio Celestial. Siempre dispuestos. Y el resto de ella está en la... Bueno, le explico dónde está la cabaña. A lo mejor su familia quiere. Bueno... Quizás el que le puede dar esa noticia. Sí, ya que me para ya. Bueno, pues gracias por el trabajo. Pasad un buen día y ya hablaremos. Silke, que cuando si hablas con él ya me explicarás qué tal. Por supuesto. Y os deja ir. Echáis a la calle. Veis otra vez ese ritmo frenético de carros cargados con material. Con diferentes tipos de productos, ajetreo de la guardia de la ciudad, ajetreo de los cazadores de brujas que están saliendo del gremio y entrando. Como he dicho, la ciudad está bastante viva y está cayendo la tarde, así que empiezan ya a cerrar las tiendas. ¿Qué vais a hacer? Sí, que a ti te falta ayuda con el noble. No creo, pero... ¿Puedes localizar personas? No. No, como has dicho, que si necesitaban localizar que contasen con el Colegio Celestial. Bueno, quizá nuestra habilidad de augur pueda servir en alguna ocasión. Porque a lo mejor requeriré de tus servicios para localizar a alguien.
Bueno, siempre puedo intentarlo. Gracias. Bueno, Nicolás, yo creo que hemos visto suficientes prodigios por hoy y podemos irnos a la de Olga. Me parece correcto. Creo que también voy a saludar a Olga. Hazme un tira de percepción, Haz. ¿Yo? Claro. Sí. Vale, más 20. Skills, percepción, percepción. ¿Dónde está su percepción? Más 20. Bueno. La pasa bien. Te llama la atención que ves en la mano de Nicolás un anillo. No sé si habéis comentado. No. Algo, la atención a que yo creo que no. No recuerdo. Bueno, aparte, lo... aparte de la espada que lleva, que es súper lujosa. Bueno, aparte de que. Aparte de comer, que creo que todos tendremos hambre, creo que hay algo que celebrar, ¿no? Llegas tarde a la celebración, pero siempre se puede celebrar dos veces o tres. Las que hagan. Bueno, siempre te puedo invitar a un trago. Por supuesto, acepto tragos con gran alegría. Yo lo acompañaré también. Pero estoy con curiosidad por la historia de Silke. Tiene ganas de verte, Silke. Me miro un poco extrañado. Exacto. Bueno, no sé. No sé, soy muy amable. No, tú sabes. Tú sabes que Brunhilda, cuando se consigue el Silke. Te que estar hablando. Bueno, iba a decir yo, no dije nada del embarazo al final, ¿verdad? No. No sabía. Pero ahora te voy a felicitar la boda, ¿vale? Lo otro ya veremos cuando me lo cuentes. Ese pequeño hereje mutante lleno de tentaculillos, ¿no? No, hereje mutante no, príncipe del norte. Bueno, Dios de Dios. Sí. O príncipe de Slanes. A ver, David, ¿eh? Que se concebió fuera del matrimonio. Como la mayoría de hijos aquí. Al menos no aquí el padre. Sí. ¡Ah! Bueno, no hagamos especulaciones. Vamos a la taberna. ¿Vais hacia el cornolado, para variar? Sí. Así es. Pues, vais hacia... Lo saqué de ese sitio. Bueno, contadme qué es lo que me he perdido en 3 meses, aparte de la boda de Nicolai. Haciendo trabajillos aquí. Yo sigo trabajando. Yo trabajando para el colegio. Haciendo orgullo para comerciante. Creo que seguimos haciendo todos lo mismo. ¿Y qué tal te va? Me ha ido bien, la verdad. Creo que estoy haciendo un nombre. Algunas familias ya me han estado requiriendo mi servicio. Ah, me alegro mucho. Parece que ya te vas encaminando. Sí. Y a Nicolai, pero que le va muy bien. Bueno, me mantengo, que es lo que importa. Trabajar para hombres adinerados me da cierto estatus y prosperidad económica. Sí, entonces ese dinero que te han dado te sobra, ¿no? Puedes repartirlo entre nosotros. Cuando seas mayor, Frederick, cuando seas mayor. Todavía no he visto un pelo en tu pecho. Así ni quiero que lo veas. No, Marius ya se ha encargado de hacerlo. Créeme que me cuenta la cartilla día a día. Bueno, ¿y Marius, has conseguido montar tu consulta? ¿O? Eso de momento se escapa a mis capacidades económicas. Tengo una sala donde atiendo gente. Y bueno, eso se le puede llamar una consulta. Sí, pero no lo digamos muy alto porque creo que el gremio no opina igual. Con lo cual, no es una consulta. Son visitas. Es una oficina. Donde hay gente que va a afeitarse. Es un buen remendador y un buen sacamuelas. ¿Qué más se necesita? Bueno, pues un buen cirujano para eso. Bueno, nosotros podemos dar fe de que eres bueno en lo que haces. Yo, por suerte, no lo he necesitado. Bueno, si quieres podemos hacer algo para remediarlo. Quizá en otra ocasión. ¿Y los viajes te han tratado bien? Sí que... No mucho, pero bueno, encontré lo que buscaba, salvé a quien tuve que salvar
Y no pude atrapar a quien quería atrapar, así que eso lo tengo pendiente. Ya sabes, lo que no te mata te hace más fuerte. Se toca el disparo y dice, pues no sabría ya decirte. Nada, como un buen disparo para convertirse en alguien duro. No lo sabes, no se ve. Se ha echado la mano al hombro. Te puedes intuir que tiene alguna vieja herida, pero... Recibir alguna que otra herida. Bueno, seguro que Lir Segre se alegra de verte, de todos modos. Vas a ir a... Tienes que ir a hablar con el señor este, ¿no? Con sí, el padre claro. De... Leonan, creo que era, ¿no? No lo sé. A veces los apellidos de esta ciudad me suenan todos igual. Ewald von Laue. Von Lauen. Ewald von Laue. Von Laue. Vale. Pues sí, voy a ir a hablar con este señor. Os dejo que os toméis una ronda a mi salud. Olga, por favor. ¿Ves que Olga...? Tíñale la copa. Olga os ha saludado cuando habéis llegado más amablemente, os ha servido. Sí. Antes ya conoce a Nicolai y a Marius. También ha visto varias veces a Félix, bueno, seguramente. Hemos estado ahí todos varias veces. Con lo cual ya os conocéis. De hecho, cuando ve a Silke se sorprende y le saluda y de. Hola, ya hacía mucho tiempo que no te veía por aquí. Sí, he estado fuera. Tenía una misión fuera de Aldorf. No, pero me alegro de estar de vuelta. Creo que todo bien. Pues sirve una ronda a todos. Y si tú además les dices que les pagas algo, pues... Sí, sí, le pago la última ronda a Olga y yo me despido de ellos. ¿Los mercenarios están aquí también, Fia? ¿Vos te decís? Supongo que sí, seguramente. Están, quizás no están en la misma mesa, están al lado, bebiendo, haciendo bromas, están jugando solamente con dados. ¿Ves que han sacado unos dados? Están jugando. Ahora puedes mirar ahí los nombres que te puse y así ya los puedes decir todos. Pues me ha pasado ahora. Espérate, ¿dónde están? ¿En Discord? Sí, por privado, en Discord. Se llamaban Sergei, Alexei. Y el estadiano era Manolo. Venga, estaba Alexei, Vela e Iván. Y luego, no, espérate, Alexei, Vela, Iván, Fabricio y Gunther. O sea, de hecho, veis, están Alexei y Vela, que es los que nos han acompañado a vosotros, y Fabricio, que era el joven tileano. Y luego hay un par de tipos más, otro con aspecto también kislevita. Está todo grandote, robustos, con bigote poblado y demás. Y un tipo con un gran mostacho castaño y más pequeñito, más bajito. Que tiene pinta de aquí, de. No sé tanto de guerrero, sino de. Imperial. Imperial. Bueno, yo cuando se va a Silke, le digo a Fien, dile al tileano que deje de mirarla así, si no quiere acabar mal. No. Bueno, ya sabes que Fabricio es un alma libre. Y por eso lo digo. Mujer que ve, mujer que se intenta trajinar. Tú, Nicolai, hay una cosa que sabes y es que. Brugilda estaba enfadada. Porque es el que se había ido. En plan, rápido. Eso lo sabes, pues no has dicho nada. Ya, no me acuerdo, Tista. O sea, No. Te lo digo ahora, no te lo he dicho antes, ¿vale? Pero vale, digo vale. Que sabes esto. Vale, vale, bueno. Vale. Pues. Pues, ya. Yeah. ¿Qué hacéis? Hemos un tupido velo. ¿Qué vais a hacer? ¿Os vais a quedar aquí en el bar tomando algo? Vamos a ver, alegremente. Yo que ellos verán alegremente y al poco me iré para el colegio. Repartiré el dinero entre mercenarios y demás. Toma, Frederick, para que te compres muchas mentas poleos. Y a ti para vodka. Muchas infusiones. La magia y el alcohol nunca se han llevado bien. Todavía recuerdo lo que hacían tus amigos. Su amiga, más bien. Es verdad, es verdad. ¿Cómo está, por cierto? Está muy bien. Ahí voy a verla. Seguramente quiera ver a ver cómo me ha ido el viaje. Cuando te levantes seguramente te palmearé el culo y diré a ver cómo mueves esas caderas con tu chica. Prefiero que no me palmee tú el culo, ¿eh? Déjalo para tu yegua.
No me lo tomas mal, Freddy. Uf. Me refería al caballo. Voy a meter la cabeza en la botella o en el vaso. Freddy se desoroja un poco porque ha pensado, vale, no está acostumbrado todavía a estos dobles sentidos. O sea, lleva 3 meses en la ciudad y aunque Matilda le insiste mucho en que vaya espabilando un poco y le va intentando explicar cosas, pero aún hay veces que... Voy a marcha forzada. ¿Qué le enseñan? ¿O qué más me vale? Bueno, pues nada, si se va Freddy, me acerco a Nicolai. ¿Qué? ¿Cómo se lo vas a contar a tu mujer? Como se lo cuento todo, con un gran beso y puede que actos heroicos en la cama. Hay otra cosa, no se lo digas a nadie. Brunilda está embarazada. Vale, enhorabuena. Gracias. Eso está bien, ya. Lo digo porque que... como galeno, cirujano o todos los títulos que te hayan dado en el colegio. Sí, no soy partera, Nicolai, no me metas en... Bueno, pero nunca se sabe. Sí, tampoco sí. Es que yo conozca muchas parteras en la ciudad, así que tú eres lo más parecido. Seguro que tu hija conoce a alguien. De todos modos, ya nos ocuparemos de eso en su momento. Si te preocupa su salud, sí, puedo preguntar por... hierbas y demás, pero sabes que no es mi... Por el momento está bien, así que bueno. Espero que no haya que recurrir a un cirujano. No, espero que no. Aunque ahora que lo mencionas, leeré un par de libros al respecto. Nunca se sabe. Está bien que me lo hayas dicho. Te lo agradezco. Y nada, cojo la copa y digo, bueno, pues venga, otra. Por el pequeño... lo que sea que vaya a salir de tu simiente. No sé qué nombre le pondremos. ¿Nombre imperial o nombre kislevita? Hombre, pues yo creo que Marius es un nombre precioso. Y he hecho más en la botella. Sí, podría ser. Es una broma. Bebe. Venga, por tu hijo. O hija. Lo que sea. Y pido otra jarra de vodka. Os sirven rápidamente. Olga siempre tiene un niño por ahí cerca para que os rellene las jarras. Y mientras... Marius, ¿tú te acuerdas de que mañana tienes... No te lo hago ahora. Hay una reunión del gremio de físicos porque están. Hay una cierta discusión sobre si usar anestesia en las operaciones o no. O sea, ya hace 3 meses que aquel presentó su descubrimiento y ha empezado a haber como bandos de gente que opina que eso de dormir a la gente es antinatural. Y que lo normal es pegar, como mucho pegarle un porrazo. Es de boticarios. Exacto. Las anestesias se hacen. Experiencia ayudando a Marius a anestesiar. Ok. Pues vale. Calma la bebida entonces. Al día siguiente, no, al día siguiente, quiero decir, a mediodía, tú puedes dormir la borracha tranquilamente. No podemos tajar. Exacto. Mientras. Madrugar. Vamos a ir con Frederick. Frederick se va hacia el colegio de magia. Así es. Así que voy a cambiar. Mientras... vas a hacer colegio de magia. Caminas por las calles. Siempre os pregunto si pagáis o no pagáis los peajes. En este caso supongo que no es necesario. A ti no te hace falta. Puedes pasar por el puente, digamos, hecho con magia o el puente hecho por enanos. No sé lo que te hace más ilusión de la ciudad. La magia siempre es divertido. De hecho, va bien porque casi nunca hay nadie pasando por el puente de magia. No sabes por qué la gente lo rehuye. Eso de que hay un puente cuelga, no se sabe muy bien de qué, con una especie de pilares que se sostienen en el aire. A la gente no le acaba de hacer gracia. Y eso que fue un buen regalo, pero bueno. Así que prácticamente solo, con algunos jóvenes que se atreven a pasar por ahí y algún mago. Pasas por el puente y te vas hacia el barrio de donde están los colegios de la magia. Llegas al colegio celestial con sus torres enormes y sus cúpulas de observatorios donde ves que habré pasado algunas tardes allí limpiando las cúpulas. Bueno, tú no has llegado, al final no llegaste a hacer ese tipo de trabajo, pero conoces a algunos que sí que han estado allí. De hecho, recuerdas que el Levinco alguna vez le tocó eso, quizá.
Y cuando llegas, el conserje, como siempre, con esa extraña magia que tiene en este colegio de predecir lo que va a pasar, poco antes de que llegues, ves como ya hay una carta encima de la repisa, y sin mirarte siquiera, dice: Frederick, señor Frederick, yo he llegado a esa nota para usted. Y ves un pequeño sobre cerrado y pone atención de Frederick con una letra femenina muy bonita. ¿Puedo reconocer la letra? Creo que no la has visto antes. No te suena haberla visto antes. Entonces puedes esperar. Voy a buscar a Matilda. Vale, entras adentro y ¿a dónde vas a buscarla? O puedes buscarla si es por la tarde, o puedes estar en la sala de la mesa entrenando, o en la biblioteca estudiando, o en los dormitorios. Pues es en orden mismo. Pues mientras vas primero hacia la biblioteca, pasando por una de las muchas salas que hay, ves. Te llama atención una cosa, y es: ves salir del despacho de uno de los. Bueno, de. Ya lo diré. De Zelda Grunwolf, que es una de las grandes magas de la casa, a tu maestro. Con aire como enfadado, lo ves muy serio, casi pasa por tu lado y no se parece no darse cuenta de que estás allí, y no dices nada, pasa de largo, y lo ves eso, ves como enfadado y preocupado, y pasa cerca tuyo, se va hacia sus aposentos. Quizás le pregunte más tarde. Ya sabemos cuáles son tus prioridades. Por mi salud. Y efectivamente, cuando te acercas a la biblioteca, llena de estudiantes, mucha gente, muchos chavales muy jóvenes, algunos más viejos que tú, pero que siguen estudiando, aún no son magos de pleno derecho, son aprendices todavía. Y en una de los de su, en su mesa preferida, cerca de un ventanal enorme, está Matilda, es con 3-4 libros a la vez abiertos y muy concentrada, ni siquiera se te da cuenta de que estás ahí. Me acerco por detrás y le tapo los ojos. Te hago un pequeño respingo y... Otra vez. Tú, Philip, y se empieza a reír. Va a ser que no. Y se gira... Estoy de vuelta del viaje. ¿Cómo ha ido? Bien, lo que pasa es que... supuestamente teníamos que capturar a una y... Por desgracia se encontró con una bala. Y acabó muerta. Bueno. Por cierto, sí que ha vuelto a la ciudad. Ves que como pone primero cara de sorpresa y ves que se queda pensando y dice, vale, la de la bala. Sí, hay una cazada de brujas que vamos a hacer con ellos. Son así. Ya, impulsivos y no piensan demasiado. Bueno, ¿y encontrasteis algo interesante? Sí, encontramos información sobre Catherine. Le envió restos de vino a ella. Tenemos que seguir investigando, así logramos localizar dónde está. ¿Habéis sabido algo del vino entonces? ¿Sabéis algo de dónde está? Sabemos que lo que le envió decía que era la última reserva que tenía del vino. Bueno, esperemos que no haya más. Aunque estaría bien tener alguna pista de dónde está esa... La zorra. Además, ves que lo dice con mucho desprecio y no suele hablar así. No te enfades todo tanto, que te va a salir arruga. Yo tengo cara de bebé. No me digas ahora nada de arrugas. Mira. Tengo unas caras... No lo digas muy alto, que no lo escuchen los cazos de brujas. Ya sabe que hay una crema por ahí supuestamente milagrosa. Ah, cierto. No. Eso no lo usaría nunca. Bueno, pues ¿qué plan tenéis hoy? ¿Qué quieres hacer? A ver, me han mandado una carta. Ah, una miradora secreta. Se ríe así muy... Espero que no. No quiero enfrentarme a tus celos.
Bueno, va, pues ábrela. Abro la carta, a ver qué me encuentro. Abres la carta y en cuanto la abres, ves que es una. Es una nota de Lief, porque está firmada por ella. Déjame que la busque. ¿Dónde está? Yutas. No. Tanto. Aquí, en notas o mensajes. Vale. Ahora te la comparto. Hay una nota de Lief y poneos el audio un poco más fuerte, porque no lo mismo no lo escucháis, ¿vale? Espera. Sí. Bajo un poquito la música. Si no, te quedáis sordo. Y pongo una nota, ¿vale? Pediste para contarte novedades sobre tu amiga Berta. Me han dicho que la han visto últimamente en compañía de Hans von Ansich. Y me ha parecido curioso, porque Hilda me contó hace un tiempo que su hermano no es propenso a relacionarse con gente humilde. Frecuentan el parque El Acre Generoso, por si te dice algo o quisieras localizarla. Si hay alguna novedad, te la haré saber. Y si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en venir a verme. Un abrazo, Lief. ¿Ves que Matilda, que está al lado tuyo, se está leyendo por encima de tu hombro la carta y se te queda mirando y dices: ¿has pedido que siga nada tu amiga? Aquella. Sigue siendo mi hermana. Siento responsable de ella, aunque esté enfada conmigo. Pues la chica no parece que... Pues apunta alto la chica. Con un noble. Y se tenga que preguntarle a Hilda sobre su hermano, a ver cómo es. Pero bueno, mejor él que cualquier... Puede haber cosas peores. Puede ser. Recordáis que, bueno, vosotros sabéis, el Acre Generoso es una. Es un parque privado que cuida el colegio de Jade. Lo usan para hacer cultivo. Tienen cultivos de árboles frutales, de árboles salvajes, de hierbas y demás. Que usan luego ellos en sus hechizos y en sus experimentos. Y es un parque que permiten, previo pago, permiten a la gente. Entonces, que a mucha gente que quiere estar tranquila, paga por entrar. ¿Vale? Entonces evitan juntarse en barrios más en parques más populares, más populosos. Vale. Mal asunto. Y mientras estás ahí comentando esto con Matilda, bueno, vamos con ya diré, con Silke. Ay, sí. Pues vas hacia la zona noble de la ciudad, cerca de Palacio, si no recuerdo mal, el barrio de Maurlunchen, que es un barrio, es uno de los barrios ricos de la ciudad. Seguramente no es el barrio más rico, donde está la nobleza más alta. Pero, bueno, preguntando en el propio gremio y demás, te han dicho que, bueno, dónde vive este tipo. Si vas hacia su mansión, tiene una mansión grande. Grande. Para tu estándar es grande, para los estándares de la nobleza quizás no es una casa más normal. Y te encuentras eso, una casa bastante bien cuidada. Hay un jardinero que está podando las plantas fuera. Hay algo de guardia en la puerta. Y ves pues el tránsito habitual por las calles de alrededor. Bastante tranquilas y con... Sobre todo ves chavales llevando mensajes con libreas y demás. Uh-huh. ¿Qué haces? Voy en full uniforme, obviamente. Gorro y todo. Cosa que hasta ahora sí que el gorro... Lo dejaba un poco de lado. Y me presento en la puerta. Que son tardes, ¿no? Sí, es ya empieza a ser casi... empieza a hacerse de noche, casi. Buenas noches. Es que uno de los guardias, un tipo fornido, con
con bigote así poblado y una armadura, bueno, una cota de malla y una lanza, se te queda mirando y un poco extrañado y dice, buenas noches. Vengo a hablar con el señor Ewald von Laue. ¿En nombre de quién? Del gremio de los cazadores de brujas. Pero usted tendrá un nombre. Silke Van Gulik. ¿Tiene la espera el señor? No. Es que se pone... te mira... Y ves como un poco... No sabe muy bien qué hacer. Porque es raro. Normalmente la gente viene con cita o viene gente... O gente que no tiene ningún tipo de poder, que quieren hablar con él y los despacha rápido. Pero claro, contigo no sabe muy bien qué hacer. Así que... después de mirarte un poco, se mete hacia adentro. Espera aquí, por favor. Y se mete hacia adentro. Ves que pica la puerta. Entra. Parece hablar con alguien. Y sale un momento. Creo que el señor la atenderá. Y te hace como que pases para adentro. Y él te deja tranquila. Entras por el jardín. Muy cuidado. Pasas por... subes unas escaleras que llegan a una puerta grande y ante la puerta hay un mayordomo, un tío, un hombre mayor con una librea, un escudo familiar, y se te queda mirando. Buenas tardes, me han dicho que quiere ver al señor. Sí, querría hablar con el señor von Laue. ¿Qué se debe esta petición? Quería hacerle un par de preguntas sobre una investigación que tenemos en curso. Si es tan amable de conducirme hacia él. Acompáñame un momento. Te deja entrar y a mano derecha hay una pequeña salita, como una de sala de estar pequeñita, con unas, de un rincón y unas tacitas de té y de algún tipo de bebida, también algo de licor. Y unos asientos cómodos, hay unas pantallas con libros. Y el hombre se te queda mirando y dice, ¿desea tomar algo mientras espera al señor? No, muchas gracias. Un momento, por favor. Se va. Empiezo a fijarme en los libros, la clase de libros que tienen. Todos los detalles de la casa que me puedan resultar mínimamente sospechosos o que puedan llamar mi atención. Hazme una tirada de conocimientos... Bueno, hazme una inteligencia directamente, a pelo, con más cero, porque es a ver si sabes algo de lo que veas por aquí, digamos. Pelo. Sí. No, he tirado mal 20. Bueno, da igual. Tiré más 20, pero da igual porque son 4. Sí, sí, ya no pasa nada. Pues... una buena tirada. Es muy evidente, hay mucha parafernalia de la zona de Norland, el escudo de la zona, de hecho de la zona de ¿cómo se llama? No me sale el nombre, el pueblo este de la Salzburgo. Es una zona, sabéis que es famosa por su comercio con sal y con materiales. Además es un puerto conocido del imperio y hay mucha parafernalia de esa zona. O sea, por lo visto las escudos familiares que hay evocan mucho allí. Hay grandes cuadros de gente muy antiguos, de aparentemente gente militar con niveles, con, ¿no?, coroneles y demás. Y algunos cuadros de mujeres también a lo largo de gente aparentemente poderosa. Esto, evidentemente, tú lo... Con la idea que es que va a ser buena, ves que esto es una escenificación. Está intentando demostrar el poder que tiene su familia y que la gente pues vea que es alguien importante, ¿vale? Cuando pasa un rato... déjame buscar una cosa... Que no me ha dado tiempo de prepararme. Salzmund, puede ser. Salzmund, sí.
Que era Edward. Ah, tengo que hacer una búsqueda de momento. ¿Por qué? Que tenía por aquí. Te voy a llegar un tipo regordete, no muy alto, con una espada grande, bigote. Va vestido muy, sería muy elegante, con ropas muy caras, ostentosas. Y se te acerca con la mano acogida de la camisa y saluda. Buenas tardes, señorita. Sí. Van Gulik. Silke Van Gulik. Bien. ¿A qué se debe esta visita? Me han dicho que está investigando algo. Sí, tenemos una investigación en curso. Como sabrá, su hija escapó de un culto. Y queríamos saber si tuvo alguna clase de ayuda por parte de la familia. Una hija... no sé muy bien de qué me está hablando. Ves que... da escaquearse un poco de... Lo miro fijamente a los ojos. Mi hija está fuera de la ciudad. Lo miro fijamente a los ojos, muy seria. ¿Estás intimidando? Sí. Pues tiene que intimidar. Yo voy a hacer una tirada de frialdad. Intimidar. Y es muy buena la tirada de frialdad. ¡Uf! ¡Madre mía! Vale. ¿Qué? ¿Ves que se garraspea? cuando le miras... bien, explíqueme un poco mejor exactamente qué. Nos gustaría saber quién o cómo avisó a su hija para que convenientemente saliera de la ciudad justo cuando empezamos la investigación. La verdad es que, si debo decirle ser sincero, ni lo sé ni me importa. Mi hija es una criminal y ha sido expulsada de esta familia. Y no quiero saber nada de ella. Te llama la atención que la llame criminal. Criminal es muy genérico. Y ves que notas que con la tirada esta que has hecho, que está hecho a propósito ese comentario. ¿Usted me ve con cara de gilipollas? ¿Usted que se cree que yo soy, no sé, una niña estúpida? Claro, se piensa que yo me atrevería a interferir en el buen hacer de los cazadores de brujas. Sí. ¿Ves que se queda por un momento de esto? Hazme ahora... Sigues intimidando, pues hazme una tirada de intimidad otra vez. Porque esto ya... Estás escalando, ¿vale? ¿Ves que a ver, vas a repetir? Tirada sin ventaja, pero bueno, da igual. Tienes un intimidad, tienes un 42, o sea, sacado más 0. La sacó un 36. ¿Ves que aquí se planta? ¿Vale? ¿Usted cree que yo vendría a acusar un noble sin pruebas? Pues muéstremelas, si es tan amable. Pero yo puedo decirle que no he ayudado en nada a mi hija y la expulsé en cuanto tuve tuve conocimiento de a qué se estaba dedicando. Claro, y digo yo. Hemos encontrado a su hija y en su poder había varias cosas. ¿Me va a decir la verdad o tengo que sacarle la prueba? Por cierto, ¿qué va a querer hacer con los restos de su hija? ¿Los va a querer enterrar? ¿Los quiere dejar donde están ahora? Uf.
¿Ves que se pone muy, muy serio cuando dices eso? Te mira muy enfadado y dice, fuera de mi casa. Ahora mismo. No. ¿Usted me va a contar lo que ha pasado o me lo llevo conmigo? Y puede hablar delante de otros que no son tan civilizados como yo. Está en mi casa y me está insultando. No le estoy insultando, señor. Está ahí. Usted me está insultando a mí, mintiéndome a la cara, y además está haciendo una obstrucción a la justicia. Pregunta, ¿llevas la carta o no? Sí, sí la llevo. Vale, vale. Pero no la has enseñado todavía. ¿O no? Vale. Pues ves que él dice... Vaya a hablar con su superior y sí que traigan lo que tengan que traer para llevarme donde sea. Y le enseño el sobre. Pues ahí ves que sí, le cambia la cara. Y lo vuelvo a guardar. Ves que se pone más... Se desinfla. Parece desinflarse ese orgullo. Se sienta al lado. Lo ves más alicaído. Mire, no quiero meterme en líos con su gremio. Simplemente ayudé a mi hija a que saliera de la ciudad rápida y que no volviera. Al final es una vergüenza y no quería tener ese... Prefería que fuese una fugitiva o un... O alguien que estuviese lejos de la ciudad, si le pasaba algo. De hecho, casi que me alegra que me haya dicho que está muerta. Lo que queremos saber es cómo supo usted que veníamos a por su hija. Se hace como mira un poco así alrededor. Simplemente contraté, bueno, a través de mi abogado, le pregunté qué podíamos hacer y me dijo que conocía a un tipo y parece ser que pagando cierta suma pues conseguimos que nos llegase información sobre... Voy a tirar un... ¿Me estás mintiendo? Tira intuición. Nada por él. Bueno, pero a él le salió peor, seguro. A ver, tú ves que no te parece que mienta, lo ves así muy de esto. Intenta... A ver, siempre, notas que intenta escurrirse el bulto, evidentemente. No quiere. Sabe cómo lo gastáis, sabe que puede acabar en la hoguera por algo, cosas así, y entonces intenta no implicarse, pero lo que te está diciendo no parece que. Me parece de verdad. ¿Cuál es el nombre del tipo o el contacto que tiene su abogado? Eso. Yo no lo sé. Mi abogado, él se lo puede decir. Está bien, pues dígame el nombre de su abogado. Ves que coge una hoja, escribe un nombre y una dirección y te la da. ¿Vale? Ok. Espero no tener que volver. No, conmigo no volverán a tener problemas. Te lo aseguro. Ok, espero que con su abogado tampoco. Que tenga usted buena tarde. Y cuando te estás yendo, se gira un momento y te pregunta... ¿Entonces está muerta? Sí, señor. Había tomado ciertas decisiones que la habían llevado a estar... a tener una mutación. Y es cuando dices eso, le pone blanco. Bastante peligrosa. Letal para los que tenían al lado. De haberse seguido desarrollando, claro está.
hizo bien en alejarla de su familia. No en repudiarla, porque eso ya es cosa de cada familia, pero sí en alejarla. Podría haber sido muy peligrosa para el resto de los componentes del hogar. Gracias por la información. Es que se le nota la voz un poco más cascada. Y notas con los ojos un poquito vidriosos. Y se gira y te deja que te vayas. Y sales de allí. Hoy saludo al mayordomo. Vale. Saluda a los de la guardia. Tienes un nombre y una dirección. Sabes que es un abogado y es una de las calles típicas donde viven los abogados. Pero a estas horas sabes que no lo vas a encontrar en su sitio porque... ¿Es un señor noble? ¿O es un señor normal? Es un abogado. Eso es pues una... voy a la dirección. Vale, pues vamos a hablar con otros. Mientras, los que estéis en el bar, ¿qué estáis haciendo? Brindar por su hija. Beber por su hijo. Y hablar de las futuras gestas de mi vástago y beber. Marius tenga algo interesante en su vida que contarme, ¿no? No. Somos gente simple. ¿De qué hora es, más o menos? Ya se empiezan a ser casi las 8:00 y pico, y cuando lleváis un rato allí, bueno, ya lleváis un rato bebiendo, supongo que aquí os habéis pedido algo de comer. Cuando lleváis un rato, ves que entra Brunilda entra. Corrígete. Y saluda. Buenas noches, Marius. Ya sabía que se iba a encontrar aquí. Aparte de nuestra casa, es el único sitio donde solemos estar, cariño. Ya, yo esperaba que pasases por casa al menos para decirme que había llegado bien, pero bueno, da igual. Se nos alargó la cosa. Tampoco estaba, te dice. ¿Qué? Que si quieres sentarte. Sí, y ves que hace un gesto. Olga, trae algo de comer, por favor. ¿Olga sabe que está embarazada? Hombre, si tiene orejas y llevamos una hora hablando de... No lo sé, igual sí. Y mi hijo cabalgará sobre un corcel que dominará el mundo. ¡Por el príncipe de Kislev! Sí, o eso, o bueno, a ver, como yo me paso muy a menudo por ahí y se podría decir que los parroquianos de esa taberna son casi como una segunda familia para Nikolai, seguramente... Igual Brunilda ya ha entablado una relación de amistad igual con Olga o eso. Pues seguramente ella lo sabe y que tal como llega, se la acerca. Ah, muchacha, siéntate. Y ves que le pone un asiento más cómodo que el que tenéis vosotros normalmente. Vosotros vais en unos taburetes de estos cutres. Y, tenemos ya el cuerpo moldado, esos taburetes cutres. Exacto, tenéis el culo bien moldado y el detalle un silloncete más cómodo. Va, chica, te voy a hacer un par de estofados de estos de mi tierra para que crezca fuerte. Tienes que empezar a buscar recetas kislevitas, tista. Sí. Cierto. Y... Bueno, ¿cuándo foto? Bueno, cuando se sienta Brunilda, le digo, lo siento, no he podido evitarlo, pero le he contado a Marius... Ya tardaba mucho. Bueno, a ver, ya sabes, Marius es como el hermano que quiero y que por desgracia no somos de sangre, pero bueno. Bueno, brindemos porque se parezca a su madre y no. Ella se ríe, brindemos. Entonces ves que la entrega una jarra de cerveza y brinda con vosotros también. Y brindamos. No hay problema. Me vas a ir el hijo mutante por andar tomando cerveza, pero bueno. Aquí es lo que hay. O sea, aquí no, eso de que no se podía beber, yo creo que incluso podía ser que dijeran que era bueno. Yo creo que cualquier impureza lo purga el alcohol, no te preocupes. Exacto, el vino, el agua es peor en esta época. Y ves que te dice, bueno, ¿todo eso ha ido bien? ¿Habéis podido capturar a la tipa esta? Bien, quiero contarte algo. ¿Qué? ¿Por qué le cuentas esas cosas? ¿Por qué le cuento de qué? De lo que hacemos.
Bueno, de hecho... Bueno, simplemente solivianto su curiosidad. De hecho, ella conocía a la chica porque estaba en el tal. Sí, sí, sí. Y, pero, vale. Y te dice. Os dice. ¿Entonces la habéis conocido que se iba a capturar? Me temo que ha muerto. Espero que eso no suponga. No, nunca me cayó demasiado bien. La verdad es que la mayoría de gente está que estaba en esa secta. Cuando sales. Me queda más tranquilo. Cuando sales de ahí. No es la típica gente con la que tendrías que juntarte. Estoy consciente de ello. Ahora quiero contarte algo y espero que mantengas la calma. Yo me puedo ir, sí. No, no, Marius, quédate. Necesito refuerzos. Agarro a Hilda de la mano y le digo... esa mujer murió a causa de que Silke ha vuelto. Es que se queda. Le desterrajo un tiro en la cabeza. Parece que ha. Por... Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no sé. O el causa de la muerte, Silke ha vuelto. Me gusta. Causa de la muerte, Silke. Agujero que. Ya está. Ves que te coge la mano, apeta un poco fuerte y dice: entrada. Está claro que la chica sabe cómo entrar dando espectáculo. Parece que ha vuelto para quedarse. Tendré. ¿Y habéis quedado con ella? Bueno, me ha invitado a una ronda aquí antes de irse a hacer encargos. Al parecer, bueno, se enteró de nuestra boda y quería celebrarlo así, por así decir. Bueno, teníamos la mitad de las cosas ya compradas, gracias a ella. Y se estira un poco así en el asiento que... La butaca que le ha puesto Olga. Algo bueno tenía que tener, ¿no? Ay, menudo día que he tenido hoy. ¿Sabes qué? ¿Ha pasado algo aparte? Me he encontrado con otra amiga de las que estaba conmigo en el... En ese culto. Oh, por Ursun, parece que salen como setas. Sí, de hecho creo que la mayoría fueron investigados y están en manos de los tribunales y demás, pero... ¿Te habrá hecho algo, no? ¿O no? ¿Te habrá...? Ah, bueno, aparte de que es una tipa bastante desagradable, siempre se ha querido mucho. Su madre no deja, su abuela no deja de ser Ulana Belten, que sabéis que es como la jefa de los embajadores de... De hecho, tú... ¿Sabes? Porque esto tu embajadora preferida te lo ha dicho. Es la que se encarga un poco de las relaciones del imperio con todos los diferentes estados y también incluso con el emperador, con los diferentes electores. Y sabes que a la embajadora le está costando mucho hablar con ella, no sabes muy bien por qué. O sea, la otra está muy cabreada porque lleva ya como un mes y pico intentando conseguir una cita con esta señora y no lo consigue. Y entonces cuando dices lo mismo, pues te suena. Y ya Brunilda te dice: Lorinda siempre ha estado muy protegida y estoy seguro que su abuela ha conseguido que pasen por alto donde ha estado. Y sin ni siquiera una prueba de pureza. Ya veo. Bueno. Esperamos que no traiga problemas a la ciudad. Ahora, eso de ir matando mutantes... Bueno, no le ve ninguna pierna de más, así que supongo que no ha llegado a tanto. No sé exactamente hasta cuánto está implicada en todo eso. Bueno, mejor que te mantengas alejada de ella o cualquiera de tu antigua vida. Para eso te tengo a ti. Y a Marius. Dice sonriendo. Yo no quiero saber nada de esto, la verdad. No, por eso. Da igual. Me estáis alejado de. Si hay un problema, te vas a acabar metiendo igual. Es tu naturaleza o tu destino. Bueno, pero ahora tengo que tener más cuidado, ¿no? Se supone, y se echa una mano a la, a la barriga. Yo le pongo la mano también en la barriga. Y digo. ¿Qué nombre le pondremos? Yo me voy a levantar. Yo creo que ya puedo
irme. Mañana tengo un compromiso y no... Tu jarra no se ha vaciado, Mario. Siéntate. No pasa absolutamente nada. Dice, Nila te ve cuando te está levantando y dice, a mí Mario me gusta. Ya. Eso me lo propuso él antes. La verdad es que es un buen hombre. Es un nombre de reyes, de hecho. Bueno, reyes, sí, reyes. Sí, Marius von Auschwitz, suena muy bien, dice. ¿No hablaban las historias de un tal Marius el Loco? No, ese es el Marius en el que pensaba. Ah, pero... vale. Bueno. ¿Dónde crees que sale el nombre de mi ciudad? Bien, y ahora que has sumado dos y dos, podemos... Entiendo, jo. Las ciudades de aquí son un poco extrañas. Bueno, tras la buena nueva yo creo que, insisto, tengo que irme. No es porque la compañía no sea grata, pero mañana tenemos una reunión en el gremio de físicos. Pensé que habías quedado con Lief. Dice Bonita. No, hace tiempo que no. Hace tiempo que no la vemos. Un hueco y dejemos de perseguir herejes y cosas. No sé si parece que siempre que aparecía Lief... había algo por medio. Por el momento ahora. ¿Algo por medio? Y esa es la clase de cosas que no tienes que decir. Ni eso, ni las cosas que haces para los cazadores de brujas. Lo siento, Hilda. No, parece que hay cosas de las que no puedo hablar. Venga, va. Si no, si con que te dé un poquito de voz callada. Te suelta la lengua. Hilda, no es un insulto. Yo creo que es lo más sabio. Cuanto menos sepamos y menos nos metamos en esos temas, menos atención atraeremos. No sé. Yo prefiero saber dónde está metido Nikolai. A mí me interesa saber qué hace y qué deja de hacer. Es tu decisión. Es una cosita. Sí, no tanto como tú. Y dicho esto, me retiro. Ay. Te saluda y bueno, te vas para. Tú te vas para casa. A descansar. Sí. Vosotros os quedáis. Yo nos terminamos ahí los estofados que le traiga Olga, las jarras, y yo le digo, cada vez veo a Marius más aventajado. Aventajado. Claro, creo que es la palabra. Más viejo, maldita sea, más viejo y un año de lo habitual. No sé, siempre ha sido un tipo serio, ¿no? No. Sí, creo que pocas veces lo he visto sonreír y eso me preocupa. Parece que no disfruta de la vida. Ah, yo creo que sí lo hace a su manera. Enterrando la cabeza entre libros. Y, no. y entre enfermos y cadáveres, no sé. Cada uno y se ríe con la cerveza en la mano y le pego un trago. Sí. Yo también me río mientras bebo. Y cuando más o menos sea una hora así en la que ya estemos cansados, iremos para casa. Pues vosotros seguís tirando para casa tranquilamente. Nos vamos con el mago que sigue... La hemos dejado con esa carta, Matilda. Y con Matilda y ese mensaje. ¿Qué queréis qué hacer? O sea, veis que, bueno, te has recibido la carta, veis que ya Matilda está como... Entonces parece que, bueno, pero parece que al menos está bien, no parece que le... Sí, le pasa puede nada. Haber compañías peores. Bueno, no conocen muchos a los nobles, ¿no?, de esta ciudad. No. La verdad, por ahora no sé si ha sido por suerte o por desgracia. ¿Viste? ¿Te acuerdas de... de aquella chica a la que le predijiste el futuro y la cara que puso? Los nombres son así. Los intereses priman sobre todo lo demás. O no sé qué interés puede tener en Berta. Creo que tengo que explicarte unas cuantas cosas. No tendremos tiempo. ¿Sabes lo que le pasa a Eckhart, a nuestro maestro? Lo he visto antes, no. Saliendo enfadado de despacho. No. La verdad es que no. Yo lo he visto hoy lo he visto por la mañana, estaba normal. No lo he visto enfadado ¿De quién? ¿De despacho de quién?
No me quedo con el nombre. Sí, Zema Zelda. Uf, no sé, algo le habrá dicho. Zelda no deja de ser como la manda más, así que... No sé si preguntarle después. Bueno, el viejo te tiene cierto cariño, me parece. O cierto respeto, no sé, muy bien. No creo que tenga problemas. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Salimos a cenar? Vale, déjame hablar antes con mi cara, a ver si puedo sacar algo y después salimos a cenar. Vale. Pues me quedo aquí leyendo. Vale. Le doy un beso y voy hacia... a buscar a Icar. Es que cuando haces eso, se te quedan mirando los chavales que hay alrededor de, y las chicas y chicas que hay alrededor en la biblioteca. Muchos de los amigos son estudiantes. Y además era un poco la atención. Y... Yo crecí en el campo, a mí me da igual todo eso. Ya tampoco he visto que se haya cortado, ¿eh? Pero bueno, ya es eso, os quedan mirando. Y vas hacia el despacho de... Bueno, o sea, hacia los... O sea, tú has visto que se iba hacia sus aposentos. Entrecruzas por el patio, subes una de las torres. Una de las torres en las que hay. Te cruzas con varios lacayos, algunos estudiantes. Y al final llegas hasta el despacho de él. Bueno, hasta sus aposentos. O sea, es que tiene... Es un pequeño apartamento. Hay una habitación de un dormitorio. Tiene una sala de estar. Y bueno, tiene la puerta allí cerrada. ¿Vale? Sí, voy a hacer como el ademán de pegar, pero en el último momento me paro y espero que me dé paso. No, no te da paso. ¿No? Está perdido en facultad de este hombre. Entonces golpeo la puerta. ¿Sí? Buenas, soy Friedrich. ¿Tienes ¿sí? un momento? Pasa. Y entras, ves que está. Tiene un par de libros encima de la mesa y lo está leyendo, se saca las gafas, te mira. Sí, Frederick, ¿qué quieres? ¿Alguna novedad? Bueno, he vuelto del trabajo que tenía con los cazadores de brujas. ¿Y ha ido bien? Ha ido demasiado bien. ¿Qué quieres Vimos decir? Que hay un mutante menos en el imperio. Eso es siempre es bueno. Pero ¿habéis sacado de información? Ya sabes que... Sí, hay alguna. Nuestra compañera sí que volvió y se está ocupando de ella. Bien, bueno. También hemos tenido ciertas noticias de Catherine, la que envenenó con el vino a Levinco. Se ha escapado, de momento se ha escapado de todas nuestras indagaciones. Ni siquiera los augurios nos han ayudado a localizarla. Sí, sabemos que le pasó cierta cantidad de vino, de lo poco que quedaba... A esta mujer. ¿Conseguisteis una cantidad de vino entonces? Bueno, ella la consiguió. El vino fue destruido por la caza de brujas. No, bien hecho. No, mejor que eso no. No tiraste una hoguera. Que no esté en los bolsillos de nadie. Demasiado peligroso. Aunque nos iría bien para investigar, pero bueno, igual. ¿Ves que parece como un poco distraído? ¿Le preocupa algo, maestro? Siempre hay algo que me preocupa. Haz una tirada de percepción. Más 20. ¿Percepción o intuición? Percepción. A ver, espera que no tengo ni la ficha abierta. Vale. Te llama la atención que los libros que están encima de la mesa no son libros de magia, sino son libros sobre el código, digamos, legal de los colegios de la magia. Y ves que, bueno, se te dice... Bueno, pues espero que si conseguís más información... A ver si puedo contar con esa señora. Estaría bien hacerle pagar lo que hizo a Livinco. De todas formas, si le quiere que le ayude para cualquier cosa, pues me tiene a su disposición. Ves que mira un momento hacia los libros y dice...
No, si no eres... Creo que ahora mismo si no eres abogado no me puedes ayudar. No entra dentro de mi ámbito. Ah, sabía. Ni quiero. Entonces, si me disculpa, me retiraré. De acuerdo. Gracias, muchacho. Y ves que se sienta a la vez y se queda mirando, buscando alguna cosa. Pues yo me voy a buscar otra cosa también. Me voy a buscar a Matilde para ir a cenar. Vale. Y por último vamos con Silkes. Tú te ibas a ir a casa del... Bueno, a la oficina del abogado que te han dado. Es un edificio en uno de los barrios de clase media de la ciudad. Hay un montón de... Son muchas casas unifamiliares, unas unidades de otras, pero hay mucho negocio. De hecho, es una calle famosa porque hay bastantes... Es buffet de abogados, digamos. La zona es bastante noble. El otro decir, se está partiendo el culo. El gremio de abogados, seguro que hay buffet de abogados, señor. Sí. Organizan. Esto, vamos, eso. Hay de toda la vida. Quizá no así, pero bueno, que hay diferentes digamos, el gremio y hay diferentes oficinas de esta gente. Y es una zona en la que ves que, bueno, que digamos que no, el dinero no falta. ¿Qué quieres hacer? Pues llego a la oficina y si no está, voy a preguntar a los convecinos dónde vive este señor. O voy a averiguar dónde vive este señor. No es difícil, ¿eh? O sea, tienes... Ah, vale, quieres saber dónde vive. Claro, si no está en la oficina... Las oficinas están cerradas. Porque ya esta gente ya no está trabajando. Pues como es una zona adinerada, entiendo yo que tendrán un portero. Están... No, son negocios. Sereno puede haber alguien que está por ahí contando el tema de luces. Claro, sobre todo porque si hay un incendio hay que avisar a la gente a su casa. Así que voy a hablar con el sereno a ver si conoce a este señor y me puede decir dónde vive. Vas preguntando, no te saben decir, porque es que aquí vive un señor, o sea, aquí trabaja gente y el señor este no conocen dónde vive. Está bien, pues pregunto a qué hora abren más o menos. Por la mañana, sobre las 9 o así, están abiertos los negocios. Está bien. Vale. Pues me retiro a casa. A ver lo que me espera a mí en la casa. Bueno, tú te retiras y te vas para la casa de tu abuelo, de tus claro, abuelos. Claro, sí, a mi casa. Que es donde has vivido mucho tiempo. Mi casa. Yo entiendo que me hicieron la de la despechada de echar las cosas fuera, ¿sabes? Por ahí no vuelvo. Vale. Pues vas hacia tu casa, vuelves al barrio, ese barrio de... Finescraft. Tranquilo, de tu familia, donde bueno, tú has crecido, parte de tu juventud has pasado allí. Uh-huh. Y entras en... Bueno, es que te llevas la llave del lugar. Y entras en el... ¿Por qué sale esto? Perdón, que se me ha salido una cosa un poco rara y no sé por qué, no sé qué es. ¿El triangulillo ese? Sí, no sé qué es. Creo que es la luz. No sé por qué hace un efecto raro. Bueno, ya miraré. Abres la... Llegas a la calle. De hecho, cuando pasas por la calle, ya empieza a anochecer. Aún así ves que hay movimiento de gente. Y alguna vecina, frente a alguna mujer mayor, la amiga de tu abuela, te ve y te... ¡Ay! Silke, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y tu abuela y tu abuelo están bien? Hace mucho tiempo que no los veo. No dijeron... Sí. Están visitando a la familia. Van a pasar un tiempo con mis hermanos y mi padre fuera. Ah, bien. Bien, bueno, dale saludos de mi parte. Ay, por supuesto. Y te deja tranquila. Te acercas a la puerta. Tú llevas la llave. Ves que está bien cerrada todavía. La abres. Y cuando entras, te viene un olor a hogar. Pero también ha cerrado. Hace mucho que esto está cerrado. Y el olor de la fragua apagada, del carbón sin estar activo. Hay olor, hay polvo en el ambiente.
De hecho, ves que en el techo hay, empiezan a salir telarañas de algunas zonas del techo. Sabes que tu abuelo ahora mismo, si viese esto, pues estaría... Y de hecho, tu abuelo, que también era muy ordenado, también estaría un poco... Pues me armo, me voy a poner el escobón. Porque me han criado ellos. Y los escucho dentro de mí decir... ¡Ay, Dios mío, cómo está todo! ¡Ay, John, anda! ¡Enciéndeme la fragua! Y me pongo... Enciendo la fragua para que haya luz. Porque en casa lo primero es encender la fragua. Fragua, silke, la fragua. Y luego no me pongo a quitar telarañas. Más que nada por no pensar en que... Es una de las pocas veces que me encuentro con todo tan tranquilo, todo tan en silencio. Es un silencio que me pesa. Entonces intento mantenerme ocupada en ordenar el... Y de hecho, mientras vas limpiando y demás, te vienen algunos recuerdos de la última vez que estuviste aquí. Ves al... ¿Te acuerdas del el gran capitular? Allí pidiendo el medallón. Aquel que le acabasteis dando y esa rabia que despertaba en ti. También recuerdas esos susurros que sonaban en tu cabeza en algún momento y que te hicieron hacer alguna cosa que no sé si querías o no, pero que al final algunas acabaste haciéndolas y otras pudiste ignorar esos sonidos. Y tras recoger la casa un poco, prepararte, no sé, prepararte algo para comer o simplemente quitarte la ropa, dejarla en tu vieja habitación y cambiar las sábanas porque deben estar llenas de polvo. Te quedas allí a dormir hasta el día siguiente. Uh-huh. ¿Vale? Y con esto lo vamos a dejar hoy. Así os iré preparando cositas y demás. Bueno, menos mal que no me encontré aquí al harto capítulo. No, menos. Que yo ya estaba. Eso está. Digo, vea tú la que me voy a encontrar en la casa. Escondido debajo de la cama. No, ahí esperando como me esperaba la última vez sentado. O sea, en plan, buenas tardes. Ya era hora. Te parecerán bonitas las horas a las que vuelves a casa. Pues eso, veis viendo. Vamos introduciendo poquito a poquito cosas de la ciudad, de lo que iba pasando. La semana que viene hablaré un poco de los magos y... Con el abogado no vamos a meter hoy. De los abogados, magos... El abogado... Esa es una de las cosas complicadas. Evidentemente, seguramente no sé cómo funcionaría los gremios de abogados en esa época. Supongo que habrá gremios, pero bufet no creo. Sí, eso sí. Bueno, en el interior hay un bufet de abogados, si no recuerdo mal. Que recibe una carta de un bufete de abogados. Yo no aguanto otra sesión así, ¿eh? O sea, no vamos a cambiarle la profesión y le llamamos picapleitos, que no tiene rima, por favor. Vale, tu risa venía de eso. Vale. Yo es que digo, este... Me está terrible. Este... ¿Cómo es que yo se la iba a soltar cuando me ha dicho... No, es que me lo ha dicho mi abogado. Y yo se lo iba a decir, te lo juro. Y vos por ahí preguntándome al palurdo de... A los palurdos del barrio. Oye, ¿hay abogados? Y claro, o sea... Hay otro... Es mala idea. Es que yo entiendo que le preguntaba por el señor. Está el señor tal. Y entonces pues el hombre le diría... Bueno, el señor este no está. Está igual, cualquier barbaridad. Vale. Ay. Bueno. Bueno, los abogados son... Necesita acción. Ahora es cuando se contáis una elfa abogada y os reís y me matáis. No, por favor. No rompas más el canon ya... No. Vas a hacer llorar a Fia. Probablemente. Pues, iremos hablando también de semana un poco para ver cómo qué cosas. Aparte lo de siempre, si queréis hacer alguna cosa en especial para, pues mira, quiero visitar a aquel, quiero hacer no sé qué, pues. Decidir el futuro nombre de mi descendencia. Eso pueden decirlo, dados. Le puedes comentar a Ann y que coges acaso una tabla y tire dos dados. Miedo me da. ¿Cómo se llame?
pasaré los personajes tuyos que me has pasado a de esto. Le buscaré unas imágenes ahí para que caje. Hoy he estado buscando. Una ficha para que así puedan matar bien. Y Tiliano que esté haciendo así. Si podemos ofender a más colectivos que los abogados. Esto, bambino. Y ha habido tensión con el noble, que era... Es que entras en una casa de noble, le dices ahí y tal... Las titadas han ido más o menos bien. Pero hostia, más o menos bien. O sea, la carta... A ver, si sacas la carta, el otro ahí es una prueba. O sea, ahí tiene poco que mascar. He venido a preguntar por su hija, que por cierto, está muerta. ¡Hombre! Pobre hombre. En el fondo la quería. Ahí se le han bajado los humos, pero bien, ¿eh? ¿Sabéis cómo murió? Porque ha vuelto Silke. Y la forma de la noticia. Tened en cuenta que un 85% de la causa de la muerte en el mundo de Warhammer es Nikolai y el resto es Silke. No se lo diga a los miles de bárbaros del caos que ha matado. Millones. Ya, ha tenido 32 años por delante. Le ha dado tiempo para eso y más. Madre. Pero sí, toca raíz o algo. No sé, han pedido dos chistes. Tocan dos chistes. Y si Fian me hace otro sitio. Los han requerido así. Yo solo voy a contar uno. Los tiene Fian, madre mía. No, está pidiendo un spin-off de la vida de Nikolai. Un spin-off de la vida de Nikolai, pero del pasado de Nikolai. No, Basilev. Es una gran saga, una digna serie. Y además. ¿Cómo además conoció? Ya tenemos la intro. This is a story. Un spin-off de cómo conocí a Marius. como la serie del joven tío Sheldon, pero con Nikolai. No, así luego Hilda si sienta a su hijo y les cuenta la historia de cómo conoció a su padre. Que en verdad es Marius. Por eso se llama Marius. No, eso es mentira todo. Bueno. Eso no nunca lo tú. Sabrás. No sé qué pierna tocó esa noche. Nunca sabes. Estamos todos muy borrachos. Pues, ala, fui tan chiste. Venga, cuento un chiste. Un enano se sienta encima de su hacha. A ti no te hace gracia, pero él se ha partido el culo. El típico chiste de enano. Pues enano, siempre reciben. Yo qué sé. Bien, bien, no digo nada. Y falta otro de leñadores, lo que pasa es que vale para todo. Falta un ensayo. Que ahora que lo cuente otro. Venga, va. Yo aquí mientras hago una red. El libro. Venga, David, dale que tú. ¿Otra vez? Por eso. La semana pasada me toca a mí. Que pongo otra vez a buscar chistes para aquí. Marius, te tocaría a ti que ha sido Liebe la que la pedía. No creo yo que haya. Ya que no le das otra cosa, por lo menos dale humor. Es que es complicado, ¿eh? Tampoco pone de su parte. No, es porque tú no quieres. A ver si, que hablando de lo cual, a ver si para la semana que viene está... Es porque tú no quieres. Feliz. Bueno, porque vi que la pescadera quería. Madre mía, la pescadera. La pescadera tenía un peligro. me embaraza ella, ¿eh? O sea, cuidado con la pescadera. Por favor, ser spin-off de Marius y la pescadera. Y el hijo barbudo que nacerá de esa unión. Madre mía, ¿cómo estáis? Hay mucho spin-off, ¿eh? Sí. Es como lo pilla Marvel. Los multiversos, luego hacemos los multiversos. Ahí puede ser ya muy turbio. Un multiverso en que Nilda toca la pierna de Frederick y pasan otras cosas. Y Frederick mira a Marius y dice, no, otra vez no. Eso cuenta como chiste. Creo que eso podemos poner como chiste. Voy a hacer right. Bueno, gracias a Capitán Morgan que se ha pasado por aquí. Y creo que había un Writer también. Sí, alguien ha hecho una suscripción. Una suscripción, ¿verdad? Sí. Pues eso, muchas gracias y desde eso, recordad, si es en YouTube, comentarios, likes y de estas cosas para que vayamos mejorando y vayamos haciendo mejor cosas guays. Y ya está. Hago la raid a Sarabel y Mario, que son muy majos y que están jugando el último día de Harley's Hoop, ya en RPG. Me suena esa cabeza, esa me suena.
Me encanta de Capimordian. Si un abogado y un abogado tontean, ¿se consideran amigos con derecho? Hostia. Eso cuenta como chiste también. Eso cuenta como chiste también. Hay que decir que venga, Capitán Morgan, venga un día y. Cuenta para la próxima semana. Y que cuente un chiste también. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Buenas noches.